El día de hoy, como a esto de las 10, 11 de la mañana, va a arribar un barco que tiene una grúa para levantar embarcaciones. Es una grúa de una capacidad más o menos de 10 toneladas. Entonces vamos a, con esa embarcación, vamos a empezar a recuperar las embarcaciones que sabemos ya dónde están. Ahorita ya no tenemos turistas que se estén evacuando. Desde el día de ayer se evacuaron los últimos. Se han hecho llegar a la población 34.954 despensas y 83.572 litros de agua. Hemos distribuido 14.902 raciones calientes. Sobre la seguridad, se tiene personal de la Guardia Nacional atendiendo esta actividad y también personal del Ejército y Fuerza Aérea dentro del plan de N3. Son 11.500 elementos. Estaremos hoy en la noche al cierre del día sobre el 90% de electrificación ya completa en el área de Acapulco. Mañana será día definitivo y mañana le estaremos informando ya el 100% de la ciudad de Acapulco restablecido de energía eléctrica. Ahorita tuvimos ya paso por la autopista, ya está libre. En la siguiente lámina están avances en tres puntos de los que ya tenemos paso, en la carretera Chilpancingo-Acapulco, el libramiento norte de Acapulco, así como la autopista Chilpancingo-Acapulco. La Secretaría, presidente, estará atenta para cualquier otra reparación que tengamos que hacer en cualquiera de las carreteras federales libres y autopistas. Hemos estado ayudando y vamos a seguir ayudando, y lo he dicho, y se va a convertir este ideal en realidad. Vamos a poner de pie a Acapulco y a su pueblo lo más pronto posible.